Ingeniero Badía, ¿cómo está? Muy bien, Muy muy bien, buenos, muy muy bien, buenas hermano, bien, de tardes, gracias a maravilla, aquí Dios. está. Ah, Buenas tardes, ingeniero. requiero un favor tuyo y es, Sí, permíteme dígame. ver, es para compartir la presentación. Ah, ya la tengo. Sí, ingeniero. Listo, ahí está. ¿La pueden ver? Perfecto, ingeniero. Ok, magnífico, magnífico. Estimados todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde se quiera que se encuentren. Un placer saludarlos. Su servidor, Sergio Badilla, gerente regional para la compañía Hendrix, para toda Latinoamérica y las Islas del Caribe. Tremendo honor me dieron el atender la zona más linda, que es la zona latina, con su sabor, su gente, su comida, su cariño, todas esas cosas especiales que tenemos los latinos. Me encuentro de gira precisamente por Latinoamérica, así es que aprovecho para hacer la presentación con ustedes desde la habitación del hotel. Bien, estimados, he tenido el gusto de ver y escuchar las participaciones anteriores y me han encantado, la verdad es que sí, han sido muy, muy buenas. Y me llama la atención porque prácticamente todas coinciden y reúnen el camino que lleva el sistema de una red compacta, el sistema Hendrix. Pero en realidad no es mi intención en esta oportunidad hablarles de la marca Hendrix. No, lo que quiero compartir con ustedes es un tema muy didáctico. Entonces, mis fotografías, las presentaciones que voy a hacer son con carácter ilustrativo, con carácter didáctico. Porque permítame decirles algo, estimados ingenieros, damas y caballeros. Si se nos cae el poste, lo levantamos. Si se nos quiebra el poste, lo sustituimos. Pero si a usted se le cae el título como ingeniero, si a usted se le cae la credibilidad como ingeniero, es muy difícil levantarla de nuevo. No es cuestión de ir a la universidad de nuevo y decirle: se me quebró el título, cámbiemelo por uno nuevo. No, no, no es así, y ustedes lo saben muy bien. Entonces resulta que en mi compartir de estos temas hay un único espíritu que me lleva a hacerlo, y es básicamente a cuidar las espaldas de todos aquellos colegas, de todos aquellos que trabajan en esta rama tan hermosa como es la rama de ingeniería eléctrica, que originalmente comencé en carrera con ingeniería forestal y a mitad de carrera decidí cambiarme a la ingeniería electromecánica, así es que también ando un poco con el tema ambiental. Pero entonces es mi responsabilidad, mi deber, mi obligación el cuidarle las espaldas a ustedes como profesionales para que su proyecto sea un éxito, para que su empresa eléctrica salga adelante. No hayan titulares de noticias desagradables por la pérdida de energía o por la calidad de energía, temas que han expuesto anteriormente. En la disponibilidad de este servidor, como introducción, siempre tengo el correo y el teléfono celular con WhatsApp y demás para consultas y atención de lo que ustedes quieran. Mi espíritu siempre ha sido un espíritu casi que de profesor, porque aprendí de profesores, aprendí de gente de experiencia que me enseñaron y les estoy muy agradecido. Me crié alrededor de ingenieros de mucha experiencia en el Instituto Costarricense de Electricidad en Costa Rica, de modo que es bien de sabios el ser agradecido. Así es que con mucho gusto les comparto este tema. Mi presentación es muy simple, es muy llana, es muy didáctica, muy visual, pero sé que le enfoca a usted los temas que relacionados con cada una de las presentaciones se han venido presentando. Pues bien, Hendrix es una compañía que nace en Estados Unidos y pone a funcionar el sistema de redes compactas, redes ecológicas o redes semi aisladas, como usted quiera llamarlo, porque aparecen de todas las formas, tanto en tesis como en el web, como en el internet en general. La red compacta
es una línea a la cual se modificó de una línea convencional desnuda, sea en configuración vertical o configuración horizontal, y lo que se hizo fue ponerle unas capas de aislamiento, mas no así tiene malla tierra, por lo tanto no puede ni debe de ser considerado como un cable 100% aislado, porque no tiene malla tierra. Se le conoce como un cable protegido. En el argot popular se le conoce como cable semi-aislado. ¿Por qué semi-aislado? Porque conocemos el cable desnudo, conocemos el cable subterráneo y este quedó en medio. Y como decimos en Costa Rica, no era ni chicha ni limonada. Entonces, al final, si no era subterráneo y no era aéreo, si no era desnudo y no era 100% aislado, quedó como semi-aislado. Pero el término semi-aislado surgió del argot popular y no tanto de conceptos propiamente de ingeniería. Así es que es simplemente una aclaración, pero el nombre que le asignen, entonces es entendible. Sistema ecológico, red compacta, sistema semi-aislado. La línea semi-aislada se compone entonces de un cable mensajero que cumple tres funciones. El cable mensajero va a funcionar como hilo guarda, como neutro y como hilo portante. Va a soportar el peso de todo el sistema a lo largo del tendido de la línea. Eso significa que como hemos tomado una línea convencional desnuda y le hemos puesto aislamiento, podemos acercar las fases. Al acercar las fases, ahí es donde toma esa forma de rombo, de caballito de mar, de triángulo, como le quieran llamar, porque me lo he topado con diferentes nombres en diferentes lugares. El sistema de red compacta con uso de separadores tiene la característica de que tanto el cable como sus separadores y los aisladores, ya sea tipo pin o tipo poste, están constituidos del mismo material, polietileno de alta densidad, HDPE. Es decir, tienen el mismo valor de constante dieléctrica, 2.3, 2.1, más o menos por ahí. Eso nos va a garantizar entonces el tema de compatibilidad de constante dieléctrica, que va a tener también una afectación, si la diferencia es mucha, entre elementos como la porcelana. Señores, no utilicen estos cables con porcelana. La porcelana tiene constante dieléctrica 6, 7, 8, depende de la calidad y del origen. Y el polietileno tiene constante dieléctrica de 2.3. Ahí van a comenzar descargas parciales y va a comenzar a picar el aislamiento hasta que lo rompe, lo quema, y hasta ahí llegó la historia. Entonces, no lo combinen con porcelana. Tiene que tener una diferencia constante dieléctrica muy similar. Entonces, tomen eso como primer nota. Los sistemas de redes compactas, en el caso de Hendrix, que quizás es el único momento donde les voy a mencionar el nombre Hendrix, porque quiero hablarles de aplicaciones, tecnologías, materiales, experiencias buenas y malas, y no tanto como del nombre Hendrix. Hendrix es el apellido del creador, Bill Hendrix, que a lo mejor era primo de Jimi Hendrix, pero uno escogió la guitarra y el otro escogió la ingeniería eléctrica. Todos los materiales con los que se construyen una red compacta, en el caso de Hendrix, son 100% ecológicos. Hemos visto en las exposiciones anteriores cómo el tema ambiental, el tema ecológico, el tema de la huella de carbón son en extremo importantes. Bueno, los sistemas de redes compactas, en el caso de Hendrix, son muy apetecidas y amadas por los ambientalistas, porque precisamente viene a solucionar todos y cada uno de los inconvenientes que se presentan por corta de árboles, corta de ramas, árboles que son especies protegidas, protección de vida silvestre, los derechos de paso o el ingreso a través de un parque nacional, donde hemos logrado infinidad de proyectos entrar en un parque nacional y construir, y ya que la línea pasó por ahí de una sola vez, se le pone el servicio de energía a los guardaparques, ya tienen su casa bien acondicionada, tienen el puesto de Cruz Roja, se estimula la visita al Parque Nacional porque ya se pueden poner servicios sanitarios, porque hay una bomba que funciona para traer el agua para los servicios sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran ventaja de este tipo de líneas. Hemos tenido que ingresar a
a realizar presentaciones delante de la comisión ambientalista de X o Y proyecto para justificar el por qué se va a construir la línea allí. Y cuando terminan de escuchar y ver los testimonios, etcétera, pues quedan convencidos y no hay ningún inconveniente en temas ambientales. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos hacen siempre es, ¿y ese producto es ecológico? Y yo les digo, si se refiere a que si se pueden reciclar, sí, todos los materiales, todos, se pueden reciclar. El HDPE es 100% reciclable. Así es que, pues por ahí vamos ya con puntos a favor, porque en temas ecológicos y ambientales, ese es un tema muy superado para nosotros en la presentación de proyectos. Pero también está enfocado como un avance tecnológico, es decir, el sistema de red compacta no es nuevo. Inició en 1951, y permítame decirle, no salió de una caja de cereal. Fue el resultado de prueba, error, mucha ingeniería, mucho estudio, que llamen al ingeniero químico, que llamen al ingeniero tal, que llamen al otro, y conformar un grupo interdisciplinario para determinar cómo se iba a diseñar el sistema. Eso significa que este tipo de línea está probado desde 1951 y se puede justificar como una mejora tecnológica ya probada, porque tenemos mejoras tecnológicas que requieren un poquito más de tiempo de prueba de campo para ver las experiencias de lo que sucede. A veces en papel la teoría resulta muy bonita, pero cuando se lleva el producto a la práctica, a las condiciones reales ambientales, hay fenómenos que afectan. Y ahí es donde tenemos que regresar con el producto y volver a deshacer todo y volver a recalcular. Esto nos ha llevado entonces a que en redes compactas, líneas semiaisladas o cables ecológicos, tenemos cubiertos todos los rangos principales de energía. Los niveles de voltaje de 15, 25, 35, 46, 69 y 115 mil voltios. Hemos realizado muchos proyectos donde le recomendamos al cliente mejor hacer un anillado de subestaciones en lugar de construir una línea de distribución y enfrentarse a los inconvenientes de las caídas de tensión, los problemas de las pérdidas, los problemas de instalación de reguladores de voltaje o bancos de capacitores, etcétera, y en cuyo caso simple y sencillamente recomendamos un anillado de subestación en línea de 66, que en nuestro caso es una línea de 69, pero el aislamiento es aplicable, no hay ningún inconveniente. Y se enlaza con una subestación y resulta mucho más práctico, mucho más beneficioso comenzar a sacar desde la subestación los pequeños circuitos monofásicos, trifásicos, etcétera. En fin, son diferentes sugerencias que hacemos al cliente cuando lo acompañamos en un proyecto, siempre y cuando nos den permiso. Pues bien, todo eso nos lleva, por ejemplo, a este cliente, este proyecto. Por cierto, los que ya me conocen y los que no, les comento. Yo nunca, en ninguna de mis presentaciones, me refiero a marcas de competencia, no me refiero a fábricas, no me refiero a ingenieros, no hablo mal de absolutamente de ninguno de ellos, no es ético, no es correcto, no es sano, no es prudente. Me refiero a tecnología, experiencias, materiales, condiciones, normas, etcétera, de una forma muy genérica, porque mi intención es que usted tenga los elementos de juicio necesarios para tomar una correcta y acertada decisión. Este proyecto que ven ahí es una línea de 69. No supera la copa de los árboles. El diseño del poste es completamente diferente, menor impacto visual. Se pintaban de verde o se pintaban de café. Y esto, señores, es dentro de un parque nacional. Es un anillo dentro de un parque nacional. Una línea de 69 que no superaba la copa de los árboles. Eso es todo lo que va a ocupar. Y por ende, en la imagen, ustedes de inmediato van a entender cuál es el derecho de paso que va a requerir esa línea. Mínimo. Pues bien, le escucho.
¿Podría tal vez poner la pantalla completa, por favor? ¿Dónde está? A ver, guíame, ¿por qué? Con F5. Ah, con permíteme ver. A ver. Vamos a ver, porque no me está respondiendo. O si no, en la parte de abajo. Un poquito ahí. Un poquito más a la derecha. A ver, ese de ahí me parece. Ahí está, ajá. ¿Vista lectura? Sí. Ahí. Ajá, sí, perfecto. Ah, ok, muy bien. Gracias por guiarme. Gracias por la ayuda. Bien. ¿Por qué? Porque en todo proyecto siempre buscamos exactamente lo mismo. Buscamos que el proyecto tenga una vida útil, una proyección de vida útil de 20 años, porque a los 20 años sabemos que tenemos que hacer repotenciación o cambiar las estructuras, los aisladores, las armados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro diseño debe estar garantizado para 20 años de vida útil. En el caso de los sistemas Hendrix, pues obviamente estamos hablando de experiencias reales de campo de 30 y hasta 40 años de vida útil. Tengo un cliente, por ejemplo, en un proyecto que le construimos una línea porque era para los pozos petroleros, y hace poco me escribió y me dice: Sergio, mira, tenemos 7 años de construida la línea y en 7 años no tenemos una sola falla. 7 años. Así es que eso es una justificación muy amplia para que él pidiera la construcción de más líneas dentro del sistema de pozos petroleros. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos reducir los disparos por fallas temporales causadas por contacto con ramas, contacto con animales, las descargas atmosféricas y los muy conocidos otros que no sabemos qué es, pero que ahí están presentes y vaya. Entonces, en la experiencia de campo, se ha demostrado que un sistema de red compacta llega a reducir notablemente, muy, muy, muy significativamente, las fallas temporales y, por ende, incrementa los índices de confiabilidad, los índices de calidad. Entonces, tienen menos multas, menos castigos de parte de la entidad reguladora, les permite más inversiones. Al tener una red más confiable, más estable, significa de que le va a llegar el tema de la industria, los call centers, las maquilas a instalarse ahí, porque tienen una red confiable en el tema de calidad de energía, regulación de voltaje, etcétera. Viene una estimulación de la fuente de empleo, viene una mejora en la calidad de vida, y esto comienza a traer una serie de beneficios al lugar a donde se está llevando una línea que es prácticamente libre de mantenimiento, porque eso es una línea compacta, es una línea libre de mantenimiento. Se pasa haciendo las inspecciones visuales, las podas se realizan una vez al año y no hay que cortar gran... No, es simplemente las ramas pequeñas. Porque no queremos esto, nadie quiere ver esta noticia tan odiosa en los periódicos. Eso es un tema de calidad de imagen, eso es un tema que nos repercute absolutamente a todos. Entonces, vaya, no queremos ver eso. Queremos más bien, por el contrario, ver noticias que estimulen la llegada de industrias. Una red compacta, bien hecha, bien calculada, se convierte prácticamente en esto, en un sistema ecológico. Quizás a esto le podrían llamar condominio Las Plumas, porque ahí es donde vive solamente inquilinos de altura. No se matan, no se electrocutan, no hay disparos, no hay fallas, no hay absolutamente nada, no hay ningún inconveniente, porque lo que se busca en los sistemas de red compacta, en el caso de Hendrix, es precisamente esto: la protección de la vida silvestre, la protección del medio ambiente. Todas esas fotografías que ven ustedes ahí, que nos han compartido diferentes clientes, en todas las líneas están energizadas. Nunca se disparó el circuito, no hubo falla, no hubo corto, no hubo fluctuaciones, no hubo absolutamente nada. Es decir, el sistema cumplió el propósito para el cual fue diseñado. Y de ahí la importancia del cable mensajero o hilo portante, que tiene una resistencia mecánica que puede rondar hasta las 30.000 libras.
Es decir, primero se puede quebrar el poste, que se reviente la línea. Y lo que queremos es seguir facturando, seguir llevando el servicio de energía. Así sea una tormenta tropical, así pase el diluvio del fin del mundo. No sé, lo que buscamos es tener una red sumamente confiable. Pero para lograr esto, debemos de hacer el análisis del sistema completo, no de un elemento individual, que ese es uno de los errores que se ha cometido en algunos puntos, que se quiere analizar el cable como cable o el separador como separador. No, en sistemas de redes compactas, por eso se llama así, es un sistema. Se analizan todos los elementos, efectos en general, los diagramas de armado, las estructuras, las separaciones, la distancia media geométrica. Analizamos todo como un sistema. Y obviamente con la aplicación de programas tan flexibles, tan amigables, como es el de nuestros amigos de ABS, el DLTCAD, que he tenido el gusto de usarlo en prácticas y me fascina, honestamente me fascina, es muy amigable de utilizar. Pues bien, todo eso lo que nos va llevando es para determinar qué es la solución o cuál es la solución adecuada. Si vamos a mantener una estética de líneas en el casco metropolitano, ¿por qué? Porque resulta que las líneas compactas no es solamente donde hay árboles. Es que ya ahora estamos hablando de la distancia mínima de seguridad a los edificios. Entonces, o mantengo la imagen de la izquierda o transformo por medio de cruceta, doble cruceta de 2.44 metros y puedo alejar la línea de los edificios. Entonces gano en distancia mínima vertical y distancia mínima horizontal de seguridad. Esto tiene un tema también de estética y presentación. Pero al lado de eso debemos de analizar todos los factores que componen la línea. Estamos hablando de la caída de tensión, las pérdidas, la secuencia cero, la coordinación de aislamiento. En general, vamos a hacer un análisis completo del sistema. Si se analiza el cable como cable, cuando usted le pida al fabricante de cable ciertos datos para hacer el diseño de la línea, se va a topar que no se los va a dar porque él fabrica cable y lo que tiene es la resistencia ohmica del cable. Entonces, ¿de dónde vas a tomar el resto de información? Eso es parte de lo que debemos de analizar y por eso les insisto, tienen que analizarlo como un sistema, no como elementos individuales. Al lado de eso debemos de enfocar los temas de capacitación, trabajos de mantenimiento posterior, ya sea de operación y mantenimiento simplemente, y de cómo debemos hacerlo, las técnicas constructivas, las herramientas de instalación, y que nos lleven entonces al tema principal y de mayor detalle. ¿Qué sucede si alguien toca accidentalmente una línea de estas? Es decir, estamos hablando de que en esta época está disponible las demandas, tanto penales como civiles, por negligencia. Entonces, si alguien se nos electrocuta en la línea, téngalo por seguro que va a llegar una demanda y alguien tendrá que pagar por esa demanda. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué sucede si alguien toca accidentalmente una línea de esas, como me respondió alguien? No, es que para eso al cable se le pone cable no aislado, peligro no tocar. Y yo le dije, no, perdóneme. El nombre es muy bonito y en el papel es muy bonito, pero afuera en la calle es completamente diferente. No van a llegar a leer y después a tocar. No, el accidente sucede así, punto. Se tocó el cable sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, y se produjo la desgracia. Pero vieran que en la fotografía de esta mujer que está colgando de la fase central de la R, la S, de una red compacta, no se electrocutó, no se mató. Ella simplemente, después de que estaba ahí colgando porque se subió por el árbol, no se electrocutó, gracias a Dios. Pero ¿y qué hubiera pasado si el valor de la corriente de fuga de ese cable hubiera sido de un valor mucho más alto del umbral de percepción y entonces le hubiera causado una lesión? Le pudo haber causado la muerte al caer.
o le pudo haber causado la muerte en el mismo momento de hacer contacto con la línea. Entonces estamos hablando de aquí dos puntos importantes para el diseño de líneas como sistema. Garantía. ¿Quién le responde a usted en caso de una falla de aislamiento? ¿Quién le responde? Entonces tenemos el tema de aseguramiento de calidad. ¿Quién le responde? Y la segunda es responsabilidad social. ¿Qué sucede si alguien toca una línea de estas? Responsabilidad social y aseguramiento de calidad. Son dos puntos muy importantes que usted debe de valorar al momento de escoger o desechar una línea de estas. Nosotros no armamos Frankenstein. En Hendrix no hacemos híbridos. Fabricamos todos los productos en nuestra fábrica con todos los protocolos y pruebas y demás, pero no armamos híbridos, no compramos productos de diferentes lugares y armamos un Frankenstein, porque le soy muy sincero por experiencia de lo que he visto. Hacer esto resulta mucho más económico. Claro que sí, le sale más barato. Pero al final le puede resultar como entrar al baño y presionar el jabón y usted no sabe para qué lado el jabón sale, y por más que usted hace piruetas en el baño para tratar de... No, el jabón siempre le cae al suelo. Entonces, nosotros trabajamos siempre con productos originales. Estas imágenes ilustrativas, didácticas, representan lo que les estoy mencionando. Las típicas fallas por calidad en líneas semi-aisladas o compactas, por productos que no cumplieron a cabalidad con lo que se requería, combinación de productos de diferentes constantes dieléctricas o inconvenientes en zonas de contaminación donde no se tomó ni se previó cuál era el nivel de contaminación de esa zona para determinar cuál debía de ser la distancia de fuga de los elementos adicionales al cable. Fallas de fabricación muy típicas, que si ustedes no realizan la inspección del producto que les llega con lupa, en serio, se los recomiendo, tienen que hacerlo con lupa, después se pueden llevar sorpresas muy desagradables porque va a llegar probablemente una nota, una sanción, porque por negligencia no hiciste las pruebas que debías de hacer. Aceptaste el material, le puso recibido conforme, le pagaron al cliente, recibió el dinero y ustedes se quedaron con un producto que no sirve, pero ya firmaron al recibido conforme. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con lo que reciben, sean desconfiados, hagan pruebas, no le crean todo al papel. El papel aguanta todo lo que le pongan, pero por experiencia, lo que he podido ver, les digo, no se confíen. Fallas tan severas como estas, que es la perforación del aislamiento en un cable que debía de aguantar mínimo 20 años, porque para eso está calculada la vida útil de la estructura, de la línea. Problemas de descargas parciales, el tracking, la perforación del aislamiento, el agrietamiento tan serio que se va dando por productos de baja calidad. Sí, qué alegría, me llevé la gran alegría de tener un buen precio al principio y me gané un montón de dinero y me lo eché a la bolsa. Y resulta que meses después, un año después, 3 años después, se le presentan las fallas. Así es que, consejo, tenga mucho cuidado cuando decida comprar un material y no te dan toda la asistencia. A veces se compra nada más por, como dice, por internet y nada más. Pues bien, sigo bajando con las experiencias. Esto nos lleva entonces al final, que cuando tenemos que dar una explicación, usted tiene que decidir entre un original y un genérico. El genérico es más barato, pero no tiene garantía. El original es más caro, pero tiene la garantía. Entonces, esto es así de una forma muy gruesa, muy general, en el tiempo que tenía asignado. Creo que me ajusté al tiempo, para que no me jalen las orejas, lo que es una red semiaislada. A partir de aquí, señores, las preguntas, comentarios que quieran hacer, muchísimo gusto, con permiso. Muchas gracias, ingeniero. Sí, por favor, si tienen alguna consulta, pregunta acerca de este tema bastante, yo sé, amplio y bonito, por favor, háganlas para poder transmitirlas al ingeniero Sergio Badía.
por mientras, si no, vamos, ingeniero, a en muestra de agradecimiento a su participación, a su disposición, como siempre, vamos a ¿no? Le vamos a hacer llegar de manera virtual, ¿no? Ah, Este muchas pequeño gracias. certificado al nombre de, bueno, de ABS. Muy Muchas gracias, bonito, la muchísimas verdad, estamos muy gracias. agradecidos por su participación y creo que ya he visto algunas consultas, así que a ver, vamos a... Ahí está. A ver, se las voy a dictar. A ver, es posible, ingeniero, a ver, una pregunta de Miguel Ortiz, ¿no? ¿Es posible Aquí. obtener modelos de red semiaislada? Sí, aquí voy viendo las Ajá. preguntas. Si gusta, las voy atendiendo. Ok, ingeniero, usted Muy bien, comprende lo que... señor Miguel. Sí, los modelos de red semiaislada, inclusive se pueden trabajar a perfección con el DLTCAD de ABS, que lo he utilizado y es muy amigable. Claro que sí. Así es que recomendado a ojos cerrados este programa y los servicios de ABS. Representante Hendrix en Colombia. Sí, señor, sí tenemos representante. Prácticamente en todos los países tenemos representantes. En el caso de Colombia es los señores de Electrolumen. En Colombia, ¿por qué los cables semiaislados no pueden someterse al mismo tiro horizontal que los cables desnudos convencionales? Qué buena pregunta. Ok, resulta que al cable convencional desnudo que se utiliza en AAAC, en este tipo de modelos se decidió utilizar AAC, porque el AAC es aluminio puro. Permítame encender, porque ya me llegó la señora de la noche y no había encendido la lámpara. El cable que se utiliza para una red compacta, considerando de que los separadores van cada 9, 10 metros aproximadamente, significa que cada 10 metros los separadores soportan el sistema del cable y por lo tanto todo el peso que va a tener el sistema se transmite al cable mensajero y del cable mensajero la carga mecánica hacia los postes, tanto tangenciales como de retenida. Entonces se utiliza cable AAC porque el cable AAC es aluminio puro. El aluminio puro se puede compactar. Al compactarlo se cierran los intersticios. Al cerrar los intersticios hacemos un bloqueo mecánico de ingreso de humedad. Al ser cable AAC aluminio puro, podemos trasegar más energía en ese cable. Pero vamos a ver, en redes de este tipo podemos construir vanos de hasta 500 metros de poste a poste para cruzar un lago, para cruzar un río, siempre y cuando tengamos el cable mensajero y los separadores instalados. Entonces podemos hacer vanos de hasta 500 metros. Después de ahí, los vanos que usted quiera. 75, 50, 80, 100, 120. Nada más jugamos con las cargas mecánicas de los postes y la catenaria, flecha o panza que va a reflejar la línea. Pero por ser aluminio puro AAC, significa de que si usted lo tensa más de la cuenta en la consulta que me está haciendo, muy probablemente lo vaya a reventar. Por eso es que entonces lo analizamos todo como un sistema y vemos todo lo que son las cargas mecánicas del sistema. Ok, vamos a ver. ¿Por qué mismo someterse al mismo ahorita? ¿Tiene su propia ferretería, la línea compacta, o también se puede utilizar la ferretería de línea desnuda? La red compacta, cuando se trabaja como un sistema, si usted quiere tener garantía 100%, es decir, si hay una avería de aislamiento o una avería mecánica, este servidor y fábrica te responden de inmediato para atender qué fue lo que sucedió,
tomar las medidas de caso y hacer la reposición de material sin costo alguno para ustedes. Esto es garantía del sistema. Si usted decide utilizar ferretería propia y hay una falla mecánica, pues tendrá que reclamarle al fabricante de esa estructura, porque mecánicamente no soportó las cargas para las cuales el sistema está diseñado. Pero eso es una línea compacta con separadores, pero podemos construir una línea protegida donde simplemente botamos los aisladores, dejamos exactamente las mismas crucetas, el mismo poste, las mismas, todo, y ponemos simplemente aisladores nuevos de polietileno de misma constante dieléctrica y hacemos el tendido de la línea, pero no con doble AC, sino con triple AC, por el tema de la resistencia mecánica. Y construimos una línea igual, convencional, de horizontal o vertical, pero con cable protegido utilizando las mismas crucetas, pero con aisladores de polietileno y el cable con polietileno. Así es que podemos hacerlo en doble AC, red compacta, podemos hacerlo en configuración abierta tradicional con triple AC protegido o ACCR protegido. Por favor, compara el nombre de la firma que fabrica o comercializa. Compara nombre de la firma que fabrica o no entendí la pregunta, perdón. No la entendí. Compara el nombre de la firma. Puede decir comparta, seguramente. Ah, comparta, sí, el nombre de la firma que fabrica o comercializa los cables semiaislados en Perú. Ok, en este caso, la fábrica es la fábrica Hendrix. Usted lo puede encontrar en internet, precisamente como Cables Hendrix o Grupo Marmot. Y si no, con mucho gusto, igual les puedo facilitar después el link. En este caso, el tema de con quién estamos trabajando la distribución de los cables, sí prefiero, por un tema de contrato legal, que si quieren me lo pueden hacer por correo, que ahí estaba mi correo, o la consulta general al celular, pero por el momento debo de cuidar un poquito los detalles de temas legales de contrato. Bien, pero sí tenemos con quién trabajar en Perú. Lo que sí le puedo decir y asegurar a todos ustedes, estimados, es que cualquier proyecto que usted tenga, que quiera analizar, que quiera estudiar, su servidor lo acompaña a visita de campo, a hacer un levantamiento genérico para hacer una consideración de aproximación, sin costo alguno. No le cobramos absolutamente nada, le llegamos de cortesía y le colaboramos en lo más posible, sin ningún compromiso. Respecto al conductor semiaislado, comentaba que no es recomendable usar el uso de aislador de porcelana. No alcancé a escuchar el porqué. Ok, el aislador de porcelana tiene una constante dieléctrica, dependiendo de la calidad y el origen, una constante dieléctrica de 6, 7, 8, 9, dependiendo, como le digo, de la calidad, mientras que el polietileno de los cables tiene una constante dieléctrica de 2.1, 2.3. Esa diferencia de constante dieléctrica tan pronunciada va a provocar pequeñas descargas parciales, sobre todo porque el campo eléctrico no es uniforme. Entonces se va a ir concentrando, ya sea por contaminación de cualquier tipo, y comienzan las pequeñas descargas parciales. Es lo que usted escucha cuando pasa por la línea y está perforando el aislamiento hasta que lo rompe. Entonces, mucho cuidado con el tema de constante dieléctrica. ¿Puede dar contacto o dirección electrónica? Sí, está en la primera de la presentación. Ahí está mi correo electrónico y está el número de teléfono. ¿Compartir, tal vez? Le voy a dejar compartir su nuevamente. Ok. Ahí está. Estamos, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. No se preocupen de que van a ver que mi correo electrónico es Hotmail. Es por un tema de contrato entre Hendrix y este servidor, porque yo decidí quedarme viviendo en Costa Rica, no en Estados Unidos. No, prefiero el calor de nuestra gente y demás. Entonces es un tema de contrato legal y en dónde debía yo tributar. Así es que es simplemente por un tema de contrato.
nada del otro mundo. Ok. Ahora hay algunas consultas más. Por sí, ejemplo, el contacto sobre los esfuerzos mecánicos. Sí, los esfuerzos mecánicos siempre los reflejamos en el estudio que hacemos en cada uno de los diseños, porque vamos a dar siempre la carga vertical, la carga vertical y la carga compuesta en cada uno de los postes, o ya sea a través del diseñador que ustedes escojan. Es decir, nosotros damos siempre mucho, mucho apoyo en ese sentido para que ustedes puedan seleccionar cuál es el tipo. Nosotros no decimos qué tipo de poste, usted escoge el tipo de poste y por las curvas de nivel y demás, la topografía, usted decide la altura. Lo que damos de referencia es las cargas para las cuales debe ser diseñado el poste y el factor de seguridad. Y después de ahí hacemos las recomendaciones de cuál es la tensión mecánica que se debe aplicar al cable mensajero y cuál es la flecha que se debe de aplicar a los tres cables, a las tres fases RS y T. Ok. En Paraguay, por ejemplo, terminamos un proyecto de línea de aislamiento en reemplazo de línea desnuda. Sí, no, excelente, ¿verdad? En los hermanos de Paraguay. Se aplica correcciones de altura a redes compactas. ¿Esto significa aumentar la distancia? Ah, sí, sí, claro, claro que sí. En todo eso tenemos que jugar. Entonces resulta que cuando diseñamos un proyecto, no es solamente que solicitan la cotización del cable y el que está sentado en un escritorio no tiene ni la más remota idea de dónde va usted a utilizar ese cable. La obligación de nosotros como profesionales es ir a acompañarlo a usted al proyecto con total confidencialidad, y si hay que firmar un documento de confidencialidad se lo firmamos, pero vamos a ver el tema también de la altura, cuál es la distancia de fuga que debemos de recomendar, porque hay que cuidar la coordinación de aislamiento. Entonces sí, también en esos detalles nos fijamos. Muy bien. ¿Hasta qué nivel de tensión fabrica sistema? Como lo mencioné al principio, tenemos sistemas para 15.000, 25, 35, 46, 69 y 115.000. Así es que cualquier nivel de voltaje que usted tenga en su sistema, lo tenemos cubierto para trabajar. ¿Ok? ¿Cuál es la corriente máxima que aguanta una red compacta? Pues obviamente va a depender del calibre, pero sí le puedo decir de que hay proyectos donde los ingenieros se han llevado la sorpresa de que pedían tal vez un calibre, no sé, 4 ceros, y le demostramos con cálculos acertados de que no era necesario, y que no es necesario trabajar con un 4 ceros, se puede trabajar con un 3 ceros. En fin, viera las sorpresas que se llevan a veces. ¿Por qué? Porque también tenemos que, al reducir la distancia media geométrica, se van anulando las inductancias mutuas. Al ir anulando las inductancias mutuas, porque estamos acortando la distancia media geométrica, el valor de la impedancia del sistema se nos viene abajo. Entonces podemos construir un 25% más de línea, o podemos cargar el circuito un 25% más. En fin, ¿qué elementos utilizan para cerrar puentes para dar continuidad a otro tramo? Sí, este es un tema muy sencillo para nosotros, la transición, como hacemos en el remate en una estructura tipo H, por ejemplo, y ahí hacemos el remate y hacemos la conexión con empalmes, con un kit de empalme normal, nada del otro mundo. Utilizamos muchos conectores de lo que hay en el mercado, no es nada del otro mundo, no hay que mandar a traer nada al planeta Marte, se sorprenderían de lo sencillo que es. ¿Cuáles son las principales dificultades de usar una red compacta mayor a 115? No, mayor a 115 no está disponible. En este momento estamos hasta 115 kV. Así es que, pues por ahí estamos con eso. Ok. Listo, creo que contesté las preguntas. Sí, ingeniero, parece que no sé si hay más preguntas, pero bien, ya contestó una buena cantidad de preguntas. Sí. Muchísimas gracias, ingeniero Badía, por su tiempo, por sus presentaciones, por su experiencia. Bueno, seguramente gracias ya en contacto más adelante. Sí, señor. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes. Gracias por el privilegio de la invitación, señor Walter Sánchez. Muchísimas gracias y un placer volver a verlo. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, esperemos que pronto podamos hacer
una reunión presencial para seguir ampliando estos temas que son muy interesantes. Sí. Sobre todo en el que todavía estamos discutiendo, justo en la mañana o en la, al empezar la tarde, sí, el ingeniero Percy Suárez, que es representante de la DGR, de la Dirección General de Electrificación. Sí, el ingeniero Percy. Que la DGR no tiene normalizado todavía este tema, sin embargo, sí están haciendo pruebas y cada empresa concesionaria está haciendo pruebas de forma independiente. Sí, nada más una pequeña aportación. El hacer pruebas con este tipo de sistema le puede tardar 5 años, le puede tardar 6 años, 8 años, 3 años, depende de la calidad del producto que estén utilizando. Tengo amistades que han realizado pruebas y en cuestión de un año la línea le falló, literalmente le explotó. Tenemos pruebas que han hecho en Chile, en Viña del Mar, un circuito muy interesante que decidieron construir y nos compararon con 2 marcas diferentes de cable que fueron fallando al año y a partir del año comenzaron las fallas. El sistema nuestro llevaba 3 años y medio de estar en la fase y el neutro en corto, digámoslo así, con un alambre, y no presentó ninguna falla bajo esa condición. Pero lo que quiero decirles es que el realizar una prueba les puede tardar muchos años para llegar a una conclusión. Entonces, quizás a lo mejor están perdiendo un poquito de tiempo que podrían aprovechar con experiencias que ya se han vivido en otros lados y testimonios. En fin, es una apreciación muy, muy personal y con mucho respeto. Sí, muchísimas gracias por el aporte. Bueno, Sergio, que tenga muy buenas noches. Gracias. Buena suerte a todos. Muy bien, muchas gracias. Proyecto, donde nos dice que todo proyecto nace con respuesta.